La invitada que tenemos hoy es una amiga que conocí como con varios de ustedes adentro de un auto camino a un cerro y dispuesta a ser las mejores amigas por ese día. Solo por ese día. Solo por ese día y algunos otros que siguieron. Y entre caminata y caminata, un día fuimos al Cortaderas o al Totel y nos encontramos en el camino con Gerardo. No sé si te acuerdas, Gerardo, de ese día. Era un día muy pandémico, de esos que eran medio border, en que uno estaba entre lo correcto y lo por supuesto correcto, pero no necesariamente tan legal. Y hicimos una linda cordada los tres. Tal vez, no, bueno. A 10 metros de distancia. A 10 metros, porque claro, íbamos en distintas cordadas, estábamos conociéndonos. Y ese día, Romy, tú le comentamos a Gerardo entre conversación y conversación, llegamos hasta la parte del Alto Hotel donde están esos cojincitos. No llegamos hasta la cumbre porque dijimos hasta las dos caminamos y llegamos a una zona de los cojincitos y ahí le contamos a Gerardo que estábamos en proceso de replanteamientos vocacionales. Y ahí tú dijiste, mira, yo creo que voy a migrar hacia un intraemprendimiento, que es en el fondo plantear dentro de tu organización un cambio para ti mismo y un cambio para la organización también. Y bueno, sin más preámbulos, hoy Romy nos va a contar esa conversación que tuvo hace 2 años y medio con Gerardo y conmigo de testigos y que hoy vamos a compartir. Esto es lo que pasó 2 años y medio después de esa conversación que ustedes no se acuerdan, pero yo sí. Bueno, Romy, gracias por la presentación, Gaby, y primero que todo, gracias por la invitación. Yo quiero felicitar antes que nada al club, porque yo sé que están por cumplir 100 años y una institución que se sostiene por 100 años merece todo mi respeto. Y no solo agradezco la instancia que me hayan invitado, sino agradezco que hayan venido. O sea, hoy por hoy salir de las casas a escuchar una conversación de alguien que no conocen es todo un esfuerzo que quiero agradecerlo, así que gracias por estar acá. También quiero pedirles que no se hagan muchas expectativas, porque lo que voy a contar hoy puede que les guste como puede que no tanto. Así que voy a partir. A mí me invitaron a contar esto de la conservación y la exploración como una relación simbiótica desde mi experiencia de vida, y eso es lo que yo voy a hacer. Yo sé que los diaporamas que ustedes vienen a escuchar normalmente son diaporamas que cuentan o una travesía o una aventura y que alguna expedición que hayan hecho. Entonces yo voy a tratar de contar esta historia de cómo yo he logrado llegar hoy a trabajar, porque a esto me dedico, a exploración y conservación. Este es mi día a día, esta es mi vida, ¿no? Entonces, ¿cómo fue esa expedición o esa excursión que me llevó a lo que hago yo hoy? Voy a tratar de contarlo un poco como la aventura que ustedes cuentan o que ustedes escuchan cada vez que se reúnen a contar un diaporama. Entonces, dicho esto, como les contaba, yo hoy me dedico a la exploración que nos lleva hacia la conservación. Trabajo en Explora hace 20 años y mi cargo se llama subgerente de reservas de conservación, ¿no? Entonces yo, a través de la exploración, hago que la conservación ocurra o que la conservación exista. Y yo siempre relato mi historia laboral, pero la verdad es que todo partió desde muy chica. Yo tengo recuerdos desde muy chiquita de lo que a mí me gustaba, que era pasar el día afuera, en los árboles, trepar a los árboles. De hecho, me acuerdo patente cuando me fueron a buscar para soplar la torta, que yo estaba abajo de los árboles en ese cumpleaños, en el campo de deporte del colegio. Y me acuerdo también, tengo recuerdos de cuando ese año, que estábamos en cuarto de la básica, me explicaron a mí qué era lo orgánico y lo inorgánico y donde hice por primera vez un compost, ¿no? Y eso me marcó y hasta el día de hoy. Yo siempre tuve una preocupación por los problemas ambientales y siempre quise estar afuera, quise salir, y desde que tengo recuerdos estoy arriba de una bicicleta. Pero al minuto de salir de mi casa y salir a estudiar, no tenía como la energía o las ganas de encerrarme en una universidad 5 años a estudiar. Yo quería rápido salir, viajar, moverme, estudiar una carrera que me diera alas. Y así fue como estudié gastronomía, que era una carrera que rápidamente me permitió viajar. Y empecé a viajar. Y lo que pasó, que me di cuenta con el tiempo, que todos los lugares a donde yo viajaba eran lugares que tuviesen, por sobre todas las cosas, una naturaleza muy potente. De hecho, este fue uno de mis primeros trabajos.
frente al glaciar Perito Moreno, y esa cocina que yo les mostré estaba justo enfrente de este glaciar, ¿no? Y todos los trabajos que yo buscaba o que yo tenía, los buscaba principalmente porque quería vivir en un lugar que tuviese una naturaleza muy potente. Y así fue como yo llegué a Chile. A Chile llegué para trabajar en Explora, en el desierto de Atacama, en la pastelería del hotel. Y si bien yo fui contratada para trabajar en la cocina, así era mi día a día. Yo pasaba el día afuera, andando en bicicleta, mirando pájaros, subiendo cerros. Hasta que me dijeron, la verdad, esta es una foto que la única que logré encontrar de la escuela de guías, me dijeron, vos, perfil de cocina, no tenés tanto como perfil de guía, vamos para afuera a ver cómo te resulta. Y así fue, como nunca más volví a trabajar en la cocina, y empecé a trabajar al aire libre, guiando, estando absolutamente todos los días y cada vez que podía en terreno, ¿no? San Pedro de Atacama, por las dudas que alguien lo supiera, está ahí. Quise ponerle este mapa. Y así estaba yo, todo el día afuera, con muchísimo tiempo recorrí San Pedro de Atacama. Estuve 6 años viviendo en San Pedro de Atacama, y eso fue un viaje sin retorno para mí, porque el estar tanto tiempo, bueno, San Pedro de Atacama, ustedes son montañistas, probablemente más de uno acá, conocen que es un lugar que permite muy fácilmente acceder a la alta montaña. En San Pedro de Atacama, con un ratito de auto, podemos llegar a la base de algún cerro de 5.300, 5.400 metros. Entonces, fue un lugar que a mí me marcó, no solo porque me puso en contacto con muchos montañistas, con mucha gente que tuvo vida outdoor, sino que yo estaba todo el día explorando, estudiando esa naturaleza, entendiendo muy en profundidad y también comunicando, ¿no? Y fue ahí, después de varios años de estar en eso, en donde me di cuenta que tenía una inquietud no resuelta, que esto que a mí, en mí había surgido desde muy chiquita, de los problemas ambientales, encontrarle solución y tal, como que me faltaban herramientas, me faltaba una cosa que todavía no tenía muy claro qué era, y tuve una especie de crisis bastante profunda. Me fui de Explora, volví a Argentina, bueno, me fui a Argentina, intentando también como recuperar el acento un poco, reconectar con los orígenes y tal. Y estando en Argentina, supe que el matrimonio Tomkins, por los cuales me mantengo una profunda admiración, tenían un proyecto en Esteros de Liberá. Esteros de Liberá es un lugar que queda al norte de la provincia de Corrientes, muy cerca de Misiones, relativamente cerca de las cataratas del Iguazú. Y es un lugar que tiene una naturaleza abrumadora, o sea, es una locura. Entonces, empecé a entender un poco qué era lo que estaba pasando ahí y no paré hasta conseguirme un trabajo en Esteros de Liberá, en el proyecto que estaba llevando adelante el matrimonio Tomkins, ¿no? Y ahí fue donde yo por primera vez empecé a escuchar la palabra conservación. Para mí fue como abrir una caja de Pandora. Y mi misión en ese lugar, hace aproximadamente 13, 14 años atrás, era hacer un puente entre conservación y turismo, ¿no? Yo venía del turismo, de haber guiado, de haber trabajado en Explora, que eso me abrió una gran puerta en este lugar, y lo que ellos me pedían era que me interiorice en todos los proyectos de conservación que estaban ocurriendo para poder transmitirlos, para poder contarlos a todas las personas que llegaban y eventualmente convencer a algún filántropo o algún visitante de que hiciera alguna donación. Y eso era para mí una locura, era como, no puedo creer que existe este mundo, no puedo creer que haya gente que se dedique a esto. Bueno, esta es un poco de una foto de Corrientes, ¿no? Esta es la gente local en Corrientes. Y ahí había un proyecto de, empezaron a hacer proyectos de rewilding, ¿no? No sé si alguien conoce este animal. Sí, es un oso hormiguero con su cría, que la está abrazando. Y yo estaba todo el día entre los biólogos y qué sé yo, me empezaron a agarrar confianza, me pedían favores, una semana me dejaron a cargo del oso hormiguero que había que alimentar porque no se alimentaba solo y para mí era, pero no podía más, era la panacea. Entonces ahí, nuevamente, yo ya tenía 32 años y yo decía,
pero ¿cómo no vi que este era mi camino, que a esto me quería dedicar y por qué no estudié algo relacionado con conservación, con la naturaleza? Que completamente frustrada, y me va a visitar un amigo chileno y me dice, a ver, está en tus manos hacer algo al respecto. Y eso, en verdad, dije, bueno, tiene razón, y partí a la universidad. Esta es una foto de la entrada de la universidad donde yo estudié, y a los 32 años volví a la universidad, Universidad Pública Argentina, en la Patagonia, en Neuquén, a estudiar una carrera que se llama Saneamiento y Protección Ambiental. Una carrera de grado, para mí, dificilísima: matemática, física, química, estadística, una locura. Y yo, de vuelta ahí, la cola de la silla, estudiando, pero estudiando sabiendo que eso era un regalo para mí, sin alguna vez casi soñar que yo iba a poder dedicarme a algo de lo que estaba estudiando y a una carrera de la que iba a salir a mis 37, 38 años, ¿no? Y salís a competir con chicos de 23, 24 años que tienen todo un camino por delante, y yo dije, no importa, yo lo voy a hacer como un regalo hacia mí. Y eso hice. Me metí a la universidad y, para financiarme, en los veranos volví a Explora a trabajar como guía en el Hotel de Torres del Paine. Y esos 5 años fueron 5 años para mí que fueron muy transformadores, porque lo que yo hacía era lo que estudiaba en el invierno y todo lo que aprendía de conservación, de la naturaleza, del cuidado, lo difundía en los veranos. Y sentía que a través del guiado yo estaba aportando mi granito de arena al mundo, porque yo caminaba con personas todo el día a las cuales las podía sensibilizar de la importancia de que exista un líquen, de una lagartija, del calentamiento global cuando veíamos los glaciares, de la importancia de los vientos, de la importancia del agua, y así yo sentía que estaba como evangelizando de cierta manera, ¿no? Transformando a las personas a partir de lo que yo les contaba con mucha profundidad. Y así viví esos 5 años. Mirá, yo estaba tan feliz que hasta la gente lo notaba. Romina y Cebes, dice ahí, ¿no? Me habían dejado un piropo. Y nada, viví Torres del Paine también, al igual que San Pedro de Atacama, con todo el tiempo del mundo, probando lo que se me cruzaba, saliendo con compañeros, sin apuro, ¿no? Lo recorrí en profundidad. Y ese fue un trabajo maravilloso, me fue muy bien. Torres del Paine, bueno, este es el Glacier Grey, Torres del Paine fue un lugar que además me sirvió como plataforma para hacer otro montón de expediciones desde ahí. Una muy bonita, que siento que soy una privilegiada de haber podido hacer, esta es esta de el Campo de Hielo Sur. No sé si ustedes lo conocen, no han escuchado hablar. El Campo de Hielo Sur es una caminata, o sea, nosotros lo conocemos como Circo de los Altares, y es una caminata de nosotros. El trayecto que hicimos tenía 83 kilómetros, la hicimos en 6 días, completamente cargados, esa es mi mochila, tenía 25 kilos, y es un lugar en donde la naturaleza se te mete por los poros, porque estuvimos nosotros esos 6 días sin cruzarnos a nadie, con muchísimo esfuerzo físico, estando en lugares en donde pocas veces antes alguien ha llegado, ¿no? Nos tocó absolutamente todas las técnicas de montaña que existen. Mis compañeros las pusieron en práctica. Digo mis compañeros porque yo mi única preocupación era mantenerme en pie y seguir lo que ellos decían. O sea, yo de montaña muy poco, tuve suerte de que me llevaran, ¿no? Y así fuimos, cruzamos el Campo de Hielo Sur, disfruté muchísimo la Patagonia, y en algún minuto me dijeron, ok, tu tiempo en la Patagonia se terminó, te queremos proponer otra cosa, tenemos un cargo nuevo para ti en Explora, vienes a ser jefe de experiencia en exploraciones a Santiago. Y yo, como sin entender todavía si era un ascenso o un castigo, porque vivir en Torres del Paine a Santiago, yo no sé, era un prejuicio, ¿no? Porque mucha gente dice, Santiago, no, Santiago, qué sé yo. Y así me vine a Santiago, que adoro, no hay ciudad que me guste más que Santiago, me encanta vivir en Santiago, encuentro que es una ciudad alucinante, 2 veces por semana, por lo menos, vamos al Cerro San Cristóbal, salimos en bicicleta, la disfrutamos muchísimo. Y este cargo de jefe de experiencia en exploraciones, que yo ocurría mi base en Santiago,
pero fue un cargo increíble que ocupé más o menos por 4 o 5 años, en los cuales mi misión era garantizar la excelencia en las exploraciones. Bueno, eso es lo que a mí me pidieron. Tú defines los estándares de las exploraciones para garantizar las experiencias, para que cada persona que pase por Explora, ya sea cualquiera de los destinos, tenga una experiencia memorable transformadora. Ok, me quedé con ese mensaje y dije que es para mí una experiencia transformadora, una experiencia en donde la gente tenga una profunda conexión con la naturaleza. Y ahí partí yo otra vez con mi granito de arena, definiendo como estándar que todos los guías se preocuparan por estudiar, difundir y a través de su trabajo poder generar conciencia de los problemas ambientales. Y eso hice por muchos años, increíblemente por hacer esto me pagaban. Y después de varios años de hacer ese trabajo, era una locura, nuevamente surgió esta inquietud y bueno, pero yo estudié algo que tiene que ver con conservación, me gustaría dedicarme a algo relacionado con conservación, ya a esta altura otra vez una crisis, 42 años, y ¿para dónde agarro? Si yo toda la vida trabajé en turismo, trabajé en excursiones, ¿cómo hago para meterme en el mundo de la conservación? Y ahí ocurrió eso que cuenta Gaby, que nos encontramos con el caballero, donde yo estaba como en una profunda introspección de cómo le doy un giro a mi carrera, ¿no? Y empecé a hacer un montón de cosas, hice diplomado, curso de ganadería regenerativa, curso de agricultura regenerativa, y para el curso de agricultura regenerativa me fui a Aysén, al huerto Cuatro Estaciones, en donde estuve un mes completo con las manos, los pies, la cabeza, todo el cuerpo en la tierra, trabajando, comiendo comida orgánica, sin señal de teléfono, sin electricidad, pensando qué aporte podía hacer yo a la conservación, como de qué forma yo podía como entrar en este mundo para el cual no tenía experiencia más que la teórica. Y estando ahí, me iluminé y dije, bueno, yo siento que soy o que puedo ser un puente entre el mundo duro de la conservación, como los científicos, toda esta gente que tiene mucha carrera, muchos años de conservación, y la gente que no entiende nada de conservación y a veces cuesta que se comuniquen, ¿no? Entonces yo estoy como en el medio y puedo ser como difusora, conectora, puedo ser un puente. Y ahí me volví del huerto con esa idea en la cabeza. Y al poco tiempo, Explora, la organización para la cual yo trabajo, hace un giro en su propósito y absolutamente todos los astros se alinean, y ese giro en el propósito termina siendo recorrer territorios remotos como un viaje a la conservación. La empresa para la cual yo venía trabajando hace 20 años, ¿no?, en la cual yo había partido en el mundo de la pastelería, hoy dice, vamos a trabajar en conservación y vamos a hacer exploración como un camino hacia la conservación. Y yo empecé a escuchar esto dentro de la organización y estaba como el burro ahí en Shrek, pregúntenme, pregúntenme, yo quiero, ¿no? Quiero ser parte de esto. Entonces me dijeron, bien, vamos a abrir un cargo que se llama subgerente de las reservas de conservación, nos gustaría que te incorpores, y yo, lo voy a pensar, es muy difícil, lo voy a pensar. Lo pensé, le dije, por supuesto. Y resultó ser que Explora hizo una alianza con The Nature Conservancy. The Nature Conservancy, para los que no están familiarizados, es una de las principales organizaciones de conservación del mundo. ¿Y por qué es una de las principales? Porque es la que tiene bajo manejo mayor de conservación, mayor superficie. Ellos tienen 500 millones de hectáreas bajo manejo de conservación. Y ellos se asociaron con Explora, y Explora me pidió ser a mí este puente entre conservación y turismo. Justo lo que yo había dicho en el Huerto Cuatro Estaciones es lo que quiero ser, ¿no? Un puente entre los dos mundos. Entonces, todos los astros se alinearon para que yo pudiese ser parte de este proyecto que declara explorar para conocer, y conociendo en profundidad, conectamos para así querer conservar. Y eso es lo que yo
y un montón de gente en Explora hacemos hoy, y lo que buscamos es, a través de la exploración, sensibilizar para que personas se quieran sumar a nuestro proyecto de conservación. Y junto con The Nature Conservancy, Explora ideó un modelo de negocios que busca socios que ayuden a financiar estos proyectos de conservación. Nosotros hoy estamos haciendo reservas de conservación y tenemos como meta impactar desde Explora y junto con The Nature Conservancy, además ayudados por Microsoft, que está disponibilizando tecnología para a través nuestro ponerla en práctica y usarla en conservación. Nosotros queremos impactar 1 millón de hectáreas. ¿Y cómo lo hacemos? Creando reservas. Así que ahí estoy yo, inaugurando reservas. Increíble. Esta es la reserva de conservación de Torres del Paine, en donde yo participo directamente del diseño de los senderos, la cartelería, qué es lo que vamos a contar y qué es lo que hacemos nosotros. Tratar de comunicar acerca de la naturaleza para a través del turismo poder sensibilizar y que la gente quiera cuidar. Y de esa forma nosotros hoy ponemos en práctica la conservación de la mano de la exploración. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? ¿Esa es la 2 de enero? Esta es la 2 de enero. Esta es la 2 de enero. Esto es un proyecto de conservación de Explora que se hizo en unas antiguas estancias ganaderas, en las cuales ella le tocó participar como guía hace muchos años. Y en estas antiguas estancias ganaderas lo que nosotros hicimos fue, bueno, lo primero, sanear los cercos limítrofes, empezar a barrer todos los cercos internos, y de esta forma tenemos hoy una invasión de guanacos. Sí, hoy es impactante la cantidad de guanacos que tenemos acá, y nosotros lo que vemos son los guanacos, pero siempre detrás de guanaco está el puma. Se calcula que con que un puma mate 23 distintas especies de animales pueden llegar a comer, entonces que tengamos esta cantidad de guanacos es una señal de que tenemos detrás otro montón de cosas. Y estamos trabajando hoy en la actualidad con la reserva de Torres del Paine y la reserva de Puritama. Les voy a compartir un video con la ayuda de Juanca de lo que hacemos hoy en la reserva de Puritama. Es un territorio que entre sus virtudes tiene una quebrada por la cual pasa un río, el río Puritama, y que genera un ecosistema muy particular y que ha hecho que a lo largo del tiempo se asentaran muchas poblaciones. De la nada uno empieza a caminar por el mirador y ve la hermosa reserva de Puritama, o sea, aquí todo seco y uno baja y todo verdecito. El agua cristalina, la temperatura del agua, o sea, es algo completamente, yo creo que de otro mundo, porque muchas veces uno se imagina como que interviene la mano del hombre, pero la verdad no, es que es algo completamente natural. Y todas las personas que dicen lo bonito del lugar es que se desconecta de la realidad y se conecta con la naturaleza. Todo es bonito, o sea, la gente entusiasma completamente. Lo más que le impresiona es llegar a un desierto y encontrarse en un lugar así, con vegetación y más con aguas termales. Entonces, la maravilla de esto es eso. O sea, llegar acá y sentir solamente el sonido del agua, el sonido del viento, el cantar del cometocino, es cosa impagable. Y algo que hemos aprendido es que, bueno, este lugar fue muy ocupado. Eso lo demuestra también la cantidad de sitios arqueológicos que hay en la reserva. Y también hemos aprendido que hay un número enorme de vegetación nativa, hay muchos endemismos. Entonces, lo que llama la atención, o por lo menos lo que a mí me llama la atención, es cómo a pesar de que fue un lugar muy ocupado, la intervención fue muy baja. Y eso habla de lo respetuosas que eran los antiguos habitantes con el entorno natural. Entonces, eso es muy bonito de rescatar y nosotros tenemos la obligación de cuidarlo y de ayudar a que más personas se motiven y codo a codo con nosotros nos ayuden y colaboren con el cuidado y con la difusión de este lugar. Así que para eso estamos trabajando mucho, para que nos vengan a visitar, siempre entendiendo y conociendo en profundidad este lugar tan valioso.
dos reservas, la reserva de Torres del Paine y la reserva de Puritama. La reserva de Torres del Paine, estamos con The Nature Conservancy armando, diseñando el plan de conservación. Diseñar un plan de conservación lleva aproximadamente un año y medio. A nosotros vamos como por la mitad del diseño del plan. Son planes lentos porque se trabaja mucho, se diseña de la mano con la comunidad. Sin embargo, mientras el plan se va haciendo, nosotros ya estamos trabajando en distintas cosas. Tenemos un proyecto ahí mismo de ganadería regenerativa. Estamos haciendo monitoreo de animales, también con cámaras trampa. Hemos quitado los cercos. Hemos hecho esta red de senderos que hoy está abierta al público, gratuito. Y ojalá que mucha gente nos vaya a visitar para conocer más del proyecto de interiorizarse. El antiguo galpón de Esquila se restauró con el objetivo de también hacer conservación de la cultura. Los gauchos para nosotros tienen un rol protagónico, entonces se buscó rescatar la cultura de los principales, uno de los principales pioneros del lugar, ¿no? Nosotros decimos que gracias a la ganadería Patagonia tiene la infraestructura que tiene y que nos permite movilizarnos. Tenemos caminos, tenemos edificios. Entonces eso es el galpón de Esquila, que hoy es el quincho para los viajeros de Explora. Es un lugar que un poco busca agradecer y poner en valor la cultura de los estancieros, de los gauchos, de los trabajadores. Eso es la reserva de Torres del Paine, y en la reserva de Puritama lo que nosotros hacemos. Hace aproximadamente 12 años nosotros se descubrió que estaba ahí el gato andino, que es uno de los felinos más amenazados del planeta. Está como en el quinto lugar, es el más amenazado de América, y aproximadamente hay 1.200 animales entre Perú, Chile, Bolivia y Argentina. Calculamos que hay aproximadamente 5 en la reserva de Puritama. Por primera vez en la última mirada de las cámaras logramos ver un cachorro, que es ese. Entonces eso es una súper buena señal, y en eso estamos. Y bueno, eso es un poco el camino de cómo yo logré a lo largo del tiempo cumplir este sueño. Lo último, hace unos meses logré encontrarme con esta señora y contarle cómo fue mi camino, y gracias a ellas, el haber pasado, lo que significó para mí, haber pasado por el proyecto de Rincón de Socorro, y que el haberlos visto trabajar me motivó a estudiar, y que hoy por hoy estoy cumpliendo este sueño. Le pude agradecer, me felicitó. Y bueno, y eso es en términos generales mi historia de conservación, y traje este bonus track que estaba anunciado, que habla de que soy ciclista, que hay varios ciclistas que vinieron a verme. Y esto, si bien no tiene que ver con conservación, es un proyecto muy inspirador, un movimiento muy inspirador del cual soy parte y me enorgullece, que se llama Fireflies. Yo no sé si acá alguien lo conoce. Y Fireflies es un movimiento que es hoy fuertemente en tres partes del mundo: Patagonia chilena, Estados Unidos, en West Coast de Estados Unidos, en la costa oeste. Costa oeste de Estados Unidos. West Coast, claro, California. Y en Suiza. Y lo que hace este movimiento es, a través del ciclismo, recaudar fondos para organizaciones que luchan contra el cáncer. Y acá en Chile se recaudan fondos para una organización que se llama Vivir Más Feliz. Y lo que hace esa organización es salas de quimioterapia en hospitales públicos para niños. Entonces, el objetivo de los Fireflies, que son aproximadamente 20 ciclistas al año, acá estoy yo, ahí está Ignacia, que está acá en primera fila, lo que hacemos como ciclistas es recorrer para darle visibilidad a la enfermedad, y a través de este recorrido, que son 1.000 kilómetros en 9 etapas, nosotros nos ponemos un poco en la piel de lo que vive un enfermo de cáncer, a través del dolor, del sufrimiento, del no saber cómo va a ser el día siguiente. Y además, cada uno de los ciclistas se compromete a juntar fondos, un fondo que impone la organización. Tenemos que salir a pedirle a los amigos, a la familia, dinero que va transparentemente, todo uno lo puede ir viendo, y que va directamente a estas organizaciones que
ayudan a distintos hospitales. En Chile fue primero el Hospital Calvo Mackenna, que es donde está este espacio que hizo la Fundación Vivir Más Feliz, y ahora se está trabajando para un hospital, creo que es en la Araucanía, en Temuco. Este es el Firefest que a mí me tocó participar, y también les traje un video de Firefest. Last day, we're tired. We've got 140k to go. 2,500 meters. Or something around there, normally. Lots of gravel, a little bit of road, tire pressure 37.5. 37.8. Nada, da pena. De repente esta mañana reflexionaba que lo que hicimos es un montón, hicimos muchísimo. Beyond happy for everything that we've done, all the rides, all the days, all the people that we met, this incredible group. Beyond happiness and gratitude to be here. Smiles and happiness and celebration. And here we are. We've done it. Ha sido una fiesta del deporte por la vida, y eso tiene sentido. Que a través del ciclismo puedas seguirte sanando. Como esa alegría de tanta gente reunirse tan temprano con el frío por esta noble causa, se siente bonito. Tremenda causa, un ejemplo para todos. Una energía que se pega, llegar hasta acá arriba con estos luchadores que se pasan. I'm so full right now. I'm so full of gratitude and love. And today, when you cross that line, you just let it all go. It feels really good. Estoy con el pecho apretado. Ver acá a la gente. Yo creo que cuando me preguntan qué fue lo mejor de Firefly, fue el cariño de toda la gente, de todos los amigos, y hoy se manifiestan. Estefanía nos hizo este dibujo tan lindo, mira qué orgullo y qué honor más grande. Bueno, estamos felices, los cóndores sobrevolando. Qué orgullo, qué admiración, qué energía más potente, qué ganas de seguir viviendo. Gracias a la vida, gracias a Chile, gracias a todos los que están acá por permitir que esto sea posible y aportar un poquito más para que los niños sigan siendo niños, para que nuestra fundación siga creciendo y para que el ciclismo ayude a muchos a salir de problemas. Así que gracias a todos nuestros auspiciadores y gracias a todos los que confían en nosotros. Viva Fireflies, viva Chile. Bien, eso es Fireflies y eso es, en términos generales, mi presentación. Muchas gracias por haber venido, por haber escuchado.